Muy buenas y bienvenidos. En este tutorial vamos a estudiar los fundamentos de la programación asíncrona en JavaScript. Para ello vamos a hacer uso del tutorial disponible en esta página, que tiene una sección muy interesante sobre promesas y async await, donde aborda pues, todos los fundamentos, callbacks, promesas, etc. y luego las funciones async. El porqué en esto viene dado porque JavaScript ofrece una serie de funciones asíncronas, que son funciones que no devuelven los datos de manera inmediata sino que eh, digamos, se pasan a segundo plano y cuando se completa eh, la espera o la, la acción que tienen que realizar, entonces ejecutan una función de vuelta, que es lo que se llama un callback. Esto es útil en páginas web, sobre todo para hacer peticiones. ¿Por qué? Porque si fuera código síncrono, cada vez que se haga una petición a un servicio externo, el, el cliente web se quedaría bloqueado esperando la respuesta. Entonces no, no podría hacer ninguna otra acción. Eh, lo deseable que es pues, que se haga la petición, esa petición pase a segundo plano y entonces el usuario pueda seguir interactuando o la aplicación pueda seguir funcionando y cuando se responda a esa petición entonces se atienda de alguna manera. ¿no? Esto en JavaScript se aborda con callbacks. Los callbacks pueden verse en la función setTimeOut, que es una función de temporización. Esa función emite dos parámetros, el primero es una función y el segundo es un número. El número es el número de milisegundos de espera. La función es el código que se va a ejecutar cuando transcurra ese periodo de espera. Entonces, si ejecutamos este código, una persona a lo mejor que no esté familiarizada con el concepto esperará que aparezca esto por pantalla y a continuación aparezca esto otro. ¿no? Sin embargo, nada más lejos de, de la realidad. Si lo ejecutamos, vemos que el segundo mensaje aparece enseguida, mientras que el otro aparece los dos segundos después, tal como esperábamos. ¿no? Es decir, SetTimeout no bloquea de ninguna manera. El, el flujo del programa, sino que se ejecuta out e inmediatamente después, en el siguiente tick de microprocesador, por así decirlo, se ejecuta este log. Con lo cual aparece el mensaje en pantalla. SaveTimeout, digamos, lanza una tarea a segundo plano, eh, pone en marcha un timer y cuando se cumple el timer, entonces la tarea de segundo plano vuelve y ejecuta el código contenido en este primer parámetro. Esta función es lo que se llama función de callback o función de vuelta. Es decir, es una función que se ejecuta cuando el, la función original primera termina su tarea, entonces aquí podemos ver de manera muy clara cómo funcionan los callbacks. Esta función de ninguna manera tiene por qué ser anónima y estar definida aquí. Nosotros podríamos definirla aquí fuera, por ejemplo. Podemos darle un nombre. Esta función, por ejemplo, reformateamos y aquí podemos pasar como primer parámetro setTimeout, podemos pasar mostrar3. Hay que tener muy claro que se pasan dos parámetros. El primero es la función. Ojo, que no se pasa el resultado de ejecución, sino que se pasa el nombre de la función. Y en segundo lugar se pasa el parámetro. Entonces esto al final queda pues, como una función cualquiera de dos parámetros, con la única peculiaridad de que el primer parámetro no es un, no es un, un dato normal, digamos un dato básico, sino que es una función. ¿no? Entonces si ejecutamos esto, pues vemos que obtenemos el mismo resultado. Después el timeout. Y cuando pasa un tiempo, timeout. Este mensaje lo podéis ignorar que es por el, el servidor que tengo puesto en el, en el editor. Entonces eh, vemos que funciona. ¿no? Entonces, ese es el funcionamiento. Y esta función, mostrarles en este caso, se le llama función de callback. Es un, un callback. Bien, esta función vale como ejemplo, pero normalmente lo más interesante de esto es para funciones de tipo petición a través de Internet. Eh, son, se lanza una petición y se espera el resultado. Y esa petición se hace de manera asíncrona. También se hace para interactuar con carga de ficheros. Todos los accesos a disco o a base de datos son accesos que tardan. ¿no? Entonces, si estamos programando, por ejemplo, en Node, los accesos a lectura de ficheros se suelen hacer de manera asíncrona. Entonces, de esa manera lanzamos la, la petición de archivo, el disco duro tarda un tiempo en devolver el resultado y cuando devuelve el resultado se ejecuta el callback y ya tratamos los datos de, de esa petición. Eh, bien, en este caso la función eh, no devuelve ningún dato. ¿eh? sino que simplemente muestra un resultado en pantalla, pero bueno, podría devolver algún, algún dato y podríamos tratarlo como tal. ¿no? Imaginemos que esto... Eh, bueno, ahora vamos a hacer un ejemplo un poquito más, más, más complejo. Entonces, bueno, aquí tendríamos el, el funcionamiento estándar. ¿no? Entonces, ¿qué ocurre si queremos encadenar dos timeouts, por ejemplo? Queremos esperar dos segundos y cuando termine el primero, lanzar un segundo timeout. Pues tendremos que hacerlo eh, de manera anidada, es decir qué ocurre pues que tendríamos que crear aquí un segundo set timeout de acuerdo aquí tendríamos que poner una función esa función que fuera por ejemplo mostrará o hiciera otro procesamiento en este caso esto aquí terminaría la función y como segundo parámetro de set timeout, pues pasaremos un nuevo tiempo de espera. Otros 2.000 milisegundos, que sería el tiempo de espera. Entonces, ahora si lo hemos hecho bien, veremos que se ejecuta lo de fuera, luego el primer timeout, y transcurridos otros dos segundos, aparecería el segundo... Ay, perdón, me he equivocado aquí. Con una minúscula. Vamos a recargarlo. ¿Eh? después del timeout, timeout y segundo timeout, ahora sí, ¿eh? entonces pasados dos segundos primero y pasados dos segundos segundo entonces vemos que tenemos aquí un se hace complicado, ¿no? Se hace complicado por qué, pues porque eh, digamos que tenemos que ir a varios sitios para saber por dónde va el programa, ¿no? Es decir, tenemos que venir aquí, eh, luego tenemos que saber que esto se ejecuta después, luego tenemos que saber que va a venir este primer callback, este primer callback va a mostrar este texto, luego se va a ejecutar esto otra vez, ¿eh? Eh, pero esto no se va a ejecutar de manera inmediata, sino que transcurridos dos segundos se va a ejecutar esto otro de arriba. Es decir, al final la cosa se complica, se empiezan a anidar callbacks dentro de otros callbacks y al final el programa se, eh, se hace complicado de gestionar. ¿no? Luego además es poco intuitivo de ver. ¿no? Entonces, bueno, pues para perfeccionar esto se crearon lo que se llaman las promesas. Ahí os habla un poco del callback hell, de lo que es el, el infierno de los callbacks, que llaman, ¿no? que si tenemos varios callbacks anidados dentro de otro, al final eso, digamos, vamos anidando hacia la derecha y se queda como el código eh, que, que tiende hacia la parte derecha. ¿no? Entonces es muy complicado de manejar. ¿no? Entonces hay otra manera que son las promesas. Entonces las promesas es otra manera de trabajar con funciones asíncronas. Entonces las funciones asíncronas eh, pueden trabajar con callbacks o con promesas. Y se pueden convertir los callbacks, se pueden promisificar, que se llama, ¿no? o pro, como lo queráis llamar, ¿no? se pueden convertir en promesas. ¿no? ¿Cuál es la ventaja de las promesas? Pues que es más fácil trabajar con ellas. ¿Cómo funcionan las promesas? Bueno, pues normalmente eh, una promesa es esto. Es un, un objeto promise que viene ya hecho en las nuevas versiones de JavaScript. Y ese objeto eh, exclusivamente tiene una función como parámetro. Y esa función siempre tiene dos valores, que son resolve y reject. Dos parámetros. El primer parámetro es el de resolución y el segundo el de rechazo. Entonces si hacemos esto, lo que estamos haciendo es creando una promesa. Entonces, la promesa eh, no devuelve el resultado final, sino que crea, como su propio nombre indica, una promesa, ¿no? Como una especie de, de vale, ¿no? De anticipo del resultado que está por venir, ¿no? Eh, entonces, la promesa puede estar en principio eh, creada, puede estar en, en pendiente o puede estar cumplida. ¿eh? Si está cumplida de manera satisfactoria, se, se dice que se resuelve y si no, se dice que se rechaza. ¿eh? Entonces, la promesa está pendiente y si se resuelve es correcto y si se rechaza es porque ha habido un error, ¿no? Entonces, por ejemplo, para convertir una función basada en, timeout, en, timeouts, en en callbacks, perdón, como timeout, a promesas, pues se puede hacer algo como esto, este código de aquí. Entonces, ¿cómo funciona esto? Pues se construye una nueva promesa y dentro de la función de tratamiento de la promesa se llama el timeout. Entonces, el timeout hemos visto que funciona con callbacks, es decir, esta función es una función de callback. Entonces, ¿qué hacemos cuando se cumpla los el segundo de espera, pues se ejecuta el callback. Y el callback lo que va a hacer es resolver la promesa. Y al resolver la promesa puede devolver un dato. Entonces, con esto que estamos haciendo, estamos haciendo una función que, eh, digamos, asíncrona, que cuando se lanza espera un segundo y cuando termina el segundo devuelve como resultado hecho. Vamos a ver cómo funciona. Vamos a copiar este código. Esto lo podemos borrar tranquilamente. Vamos a dejarlo después de... Vamos a dejar esto aquí. Vamos a poner después de la promesa. Vale. Entonces, bueno, vamos a quitar los comentarios. Os lo vamos a comentar nosotros. Y bien, ¿qué estamos haciendo aquí? Estamos creando una promesa. Tiene una única función como parámetro. Esto es fijo. Y esa promesa va a llamar... Eh, la promesa sobre todo tiene sentido si el código de dentro es asíncrono. ¿no? Entonces vamos a utilizar código asíncrono con setTimeout y lo que vamos a hacer es resolver la promesa cuando pase un segundo entonces vamos a hacer aquí dos cosas por un lado vamos a mostrar que guarda la promesa ¿no? vamos a ejecutar este código y vemos que aquí lo tenemos, aquí se ejecuta el después de la promesa de manera inmediata y vemos que lo que devuelve promise ¿eh? no es el hecho ni nada es un objeto, un objeto promesa y vemos aquí que aparece state fulfilled ¿eh? o que es una promesa con el Estado, ¿no? Si la viéramos antes, veremos que está pendiente, pending. Lo vemos ahí, ¿verdad? Entonces, eh, promise pending significa que está eh, pendiente, pendiente de, de completarse. ¿no? Vamos a verlo más rápido todavía. qué pasa es que se Ah, vale, exacto. Y cuando se cumpla, el resultado que va a devolver es hecho. Eso es. Entonces eh, Vemos que, el, ¿cómo, ¿cómo podemos obtener ese resultado? ¿no? Pues, ¿cómo puedo conseguir este texto ¿no? hecho? Que es a mí lo que me interesa. Pues, eso se hace con un método que se llama den. Las eh, promesas tienen siempre un método que se llama den. Entonces, promise.den es un método que tienen todas las promesas. Y entonces, este método, eh, lo tenéis aquí explicado, es una función, es el consumidor, y es una función del resultado. Es decir, yo puedo crear aquí promise then y pasarle el primer parámetro que sea una función. Y esa función puede tener, siempre tiene un resultado. ¿De acuerdo? Ojo con las llaves y los eh, paréntesis, al final tiene que coincidir todo. Entonces, ¿qué ocurre? El método then se va a ejecutar cuando la promesa se cumpla, se termine. En nuestro caso, ¿cuándo se resuelve la promesa? cuando pase el segundo de espera, o los dos segundos de espera que vamos a poner. Es decir, cuando pasen los dos segundos de espera, la promesa se resuelve. Cuando se resuelve la promesa, se ejecuta la función que se pasa como parámetro al DEN. Es decir, lo que hay aquí dentro, cuando se, se ejecutará cuando se cumpla la promesa. Entonces aquí podemos mostrar por pantalla el resultado. Vamos a ver cómo funciona esto. Vamos a limpiar, vamos a recargar. Y vemos lo primero: vemos la promesa, después de la promesa. Y efectivamente aquí tenemos el resultado de ejecución de la función. Entonces, ¿qué pasa aquí? Funciona de la siguiente manera: se crea la promesa. La promesa, como tal, eh, empieza a funcionar, pero se manda a segundo plano. El, el, lo que hay aquí dentro, digamos que se manda a segundo plano. Con lo cual la ejecución sigue promise.den, se ejecuta esta parte del código. La promesa, como está recién creada, está pendiente, todavía no se ha completado. ¿Y está pendiente por qué? Porque tenemos aquí un tiempo de espera, esto es una operación que lleva un tiempo, en concreto dos segundos. Es decir, el siguiente tick de reloj, la promesa sigue pendiente. Con lo cual, lo que hay dentro del den no se ejecuta, con lo cual pasamos. Lo siguiente que aparecerá en pantalla, que será la promesa, el objeto, lo tenemos aquí pintado. Y por último, aparecerá el texto después de la promesa, que es el que tenemos aquí. Pero esto sigue en segundo plano, la promesa sigue en segundo plano. Cuando pasan los dos segundos el timer, el timeout, la promesa se resuelve. Cuando se resuelve, entonces se ejecuta el método que se le pasa al DEN. Es como el callback. Y esa función, eso es una función siempre, recibe el resultado de resolución de la promesa. Es decir, si yo aquí resuelvo con un texto, me devuelve un texto. Y si yo aquí resuelvo con un número pues al final la promesa me devuelve un número. Ahí lo tenemos transcurridos dos segundos. Ahí está. ¿Qué ocurre si eh, queremos encadenar como antes? ¿no? Eh, bueno, ¿esto qué aporta? Bueno, pues aporta lo siguiente. Queda mucho más claro y segundo, se pueden eh, encadenar promesas. ¿Eh? Imaginemos que eh, lo que queremos hacer es encadenar varios timeouts seguidos. En este caso, lo que tendríamos que hacer es transformar la, la función de, de timeout en una función que devuelva promesas. ¿no? Entonces, lo que podríamos hacer sería eh, crear una función que nos devuelva una promesa, es decir, parametrizar esto de aquí. ¿no? Entonces, vamos a hacerlo. Vamos a dar aquí un poquito de espacio. Y entonces, lo que vamos a crear es una función que sea eh, crear temporizador. ¿De acuerdo? Esa función eh, va a devolver un resultado al final. Y va a eh, tener un tiempo, tiempo de espera. ¿no? Entonces, lo que queremos es devolver el resultado transcurrido el tiempo de espera. Pues lo, como lo vamos a hacer a través de promesas, esta función nos va a devolver una promesa. Entonces, en lugar de tener aquí la promesa fuera, lo que vamos a hacer es crearla dentro de la función. ¿De acuerdo? Y esta función lo que va a devolver es la promesa creada. Perdón, new promise no return promise. Vale. Entonces lo que vamos a hacer, esta función lo que nos va a hacer es crear una promesa, va a ser una, una promesa creada, que lo que va a hacer es resolver no con 25, sino con el resultado que queremos pasar, y no con 2000 milisegundos, sino con el tiempo que hayamos determinado aquí. Cada vez que llamemos a crear temporizador, nos crea una promesa que eh, crea un temporizador con el tiempo pasado y que devuelve el resultado que mandemos aquí. Y esa función lo que hace es devolver dicha promesa. Entonces, imaginémonos que lo que queremos hacer es crear dos temporizadores encadenados. ¿sí? Que uno empieza a contar cuando se acabe el otro. Entonces, pues lo primero que podemos hacer es crear un primer temporizador. Que nos va a devolver, por ejemplo, hola, y que va a durar dos, mil... dos segundos. Ya tendríamos nuestra primera promesa en marcha. Bien, tenemos que esperar ahora que termine. ¿Cómo sabemos cuándo termina? Pues con el DEN. TEMP1.DEN es una función del resultado. Y aquí, digamos que eh, tendríamos el resultado devuelto por el temporizador. Entonces, podríamos mostrarlo por pantalla. Primer resultado. Y pongamos que queremos luego crear un segundo temporizador aquí. Pues para crear un segundo temporizador lo que haríamos sería eh, crear un segundo temporizador, temp2 por ejemplo, que sería crear temporizador con el texto Pedro por ejemplo, y que esta vez vamos a esperar 3 segundos. Y aquí viene lo interesante, es decir, lo bueno de las promesas es que se pueden encadenar, es decir, en el DEN de cada promesa yo puedo devolver otra promesa. Entonces fijaros, esto es muy interesante. Es decir, he creado un, una segunda promesa y la devuelvo. Al devolver la segunda promesa, quiere decir que el resultado este se puede volver a encadenar. Es decir, a continuación de este DEN, yo puedo poner un segundo DEN con otra función que puedo poner el mismo nombre de parámetros, otro distinto. Muchas veces esto lo vais a ver así, de esta manera. Y así queda bastante claro cómo funciona. ¿Lo veis? Entonces, y aquí, en última instancia, mostrar el segundo resultado. Ahí lo tenemos. Es decir, ¿qué pasa aquí? Se lanza la primera promesa cuando se completa, se muestra por pantalla o se hace el procesamiento que se tenga que hacer y se crea una segunda promesa. Y esa segunda promesa se devuelve. Entonces, como se devuelve, se puede volver a capturar. En este caso, cuando capture ese resultado, directamente lo creo por pantalla y ya está. Vamos a probarlo. Entonces, después de la promesa que es el texto que viene después, hola, y cuando pasen tres segundos. Pedro. Entonces, vemos que efectivamente primero se ha ejecutado este código y luego se ha ejecutado este otro código. Esta promesa solo se pone en marcha cuando se lanza la primera promesa, cuando se completa la primera promesa, perdón. Entonces, esto es muy interesante porque transformamos el, el infierno este de los callbacks, donde había que anidar cosas dentro de otras cosas, y en su lugar las podemos poner una a continuación de la otra. Es decir, este segundo código ya no va aquí dentro de este de crear temporizador o con una función pasada como parámetro y demás. Ya no va anidado, sino que va aparte. Y se ve claramente que va después, por eso es el den el esa continuación, ¿no? el entonces en inglés. Entonces, después de lo de antes, va esto de aquí. Entonces, de esta manera podemos eh, gestionar de mejor manera cosas, eh, funciones asíncronas. Entonces, esto es una, una función asíncrona porque lo que devuelve es una promesa. Entonces, todas las funciones que devuelvan promesas son funciones asíncronas. Y una promesa cuando se resuelve pues puede devolver u otra promesa, con lo cual se puede tratar a continuación, o podemos devolver un resultado. Una promesa también puede devolver directamente el resultado. Y entonces eh, luego veremos que esto es útil para funciones de, de tipo AgüitaSync. bien pues esto sería el, digamos el funcionamiento de las promesas a nivel muy sencillo muy básico luego las promesas también pueden generar errores se pueden capturar dichos errores os recomiendo que le echéis un vistazo a, a los a los capturadores estos de aquí de error y demás es decir la promesa también se puede rechazar o generar un error y se puede capturar entonces igual que tenemos un den aquí también podemos tener al final un punto catch que es una función de normalmente el parámetro que se pone es algo tipo error ¿Eh? para que quede claro que eso es un error, y entonces aquí pondríamos el tratamiento de errores. Entonces, en caso de que alguno de estos procesamientos de aquí dentro generen algún tipo de error, pues podríamos capturarlo. ¿eh? Entonces, imaginemos que aquí muestro el resultado y lanzo un error de manera manual. Por ejemplo, entonces se lanza la primera promesa, se esperan dos segundos. Se muestra el resultado por pantalla, aparecería hola, pero aquí se lanzaría un error, entonces esto ya se interrumpe, no se ejecuta y directamente el error es procesado por esto de aquí. De acuerdo, y podríamos incluso mostrar el error. Entonces, si le probamos esto, veremos que después de la promesa, se sigue ejecutando lo primero, hola. Y luego ha habido un error y el estado del error. En este caso el error grave que lo hemos llamado. El tipo de error y el texto del error. Y ya no aparecería el texto este de aquí. Bien, esto sería el trabajo con promesas y el trabajo con promesas también eh, se complementa con eh, las funciones de tipo await async. Esas funciones son, eh, facilitan todavía más, digamos, simplifican todavía más si cabe el trabajo con promesas. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el problema aquí? Pues que tenemos que utilizar el DEN, ¿no? Es decir, podemos, eh, si yo quiero esperar a que se complete la promesa que he creado aquí, tengo que poner el DEN. Pues otra posibilidad es utilizar Asyncawait. Entonces, eh, async await también lo tenéis explicado aquí muy bien en el tutorial. Y eh, es para definir funciones directamente asíncronas y que pueden trabajar con datos asíncronos. Entonces, eh, una función asíncrona puede esperarse mediante eh, await. O una promesa también puede esperarse como mediante await. Eh, bien, vamos a hacer una pequeña prueba. El, las funciones, o sea, el uso de await solo está contemplado dentro de las funciones async. Entonces, para hacerlo eso, lo que hay que hacer es eh, meterlo dentro de una función asíncrona. Me explico. El funcionamiento de await al final lo que nos va a permitir es algo como esto. Eh, imaginemos que yo lo que quiero es esta función al final, cuando se resuelve al final, recordemos, resuelve con un dato. Es decir, si yo paso hola aquí al final, lo que me interesa capturar es el resultado, ¿no? Que sería ese hola, ¿no? El resultado de, de la, del cómputo, ¿no? En este caso, pues el, el, lo que genere, ¿no? Eh, entonces a mí me, me interesaría a lo mejor hacer algo como esto, ¿no? Bar resultado Igual a wait crear. Es decir, llamar a la función crear temporizador y despreocuparme de si es síncrona o asíncrona, sino simplemente yo al final quiero esperar que termine y que devuelva el resultado, y ese resultado al final a mí lo que me interesa es guardarlo en una variable. ¿no? Entonces es una manera de, de trabajar como toda la vida, ¿no? Es como si fuera una función normal, así. Lo único es una función asíncrona. Esto ¿no? sabemos que no funciona porque si hacemos esto, el resultado lo que tiene es una promesa, no es el, no es el resultado de la resolución de la promesa. ¿no? Entonces, eh, la wait nos permite justo eso, es decir, esperar a que la promesa se resuelva y entonces capturar el resultado de, de la resolución, no la promesa en sí. Eh, lo único es que la wait no funciona directamente en el script y no funciona fuera de funciones async, que son funciones asíncronas. ¿no? Entonces, para que esto funcione, tendríamos que meterlo dentro de una función. ¿no? Entonces, vamos a crear dicha función. Entonces, creamos aquí una función genérica, que sea función programa, por ejemplo. Y aquí sí que podríamos hacer esto siempre que definamos la función programa como una función de tipo async. Es decir, la función programa es una función asíncrona y, como tal, dentro de dicha función asíncrona, podemos utilizar await. Entonces, bien, solo quedaría ejecutar la función programa. Aquí estaba la definición, y entonces aquí la ejecutamos. Entonces recordemos, ¿qué va a pasar aquí? Pues vamos a llamar a programa. Eh, programa, ¿qué es lo que hace? Programa es una función. Asíncrona que lanza la función crear temporizador, que recordemos que crea una promesa y lo único utiliza await, con lo cual await espera a que se complete la promesa y al final la promesa nos devuelve el resultado este de aquí. ¿no? Es decir, al final lo que voy a tener aquí es el, el resultado de almacenar: hola. Entonces, si yo muestro por pantalla el resultado, veremos que al final obtengo ese resultado. Vamos a ver qué tal, si todo ha ido bien. Creo que tengo un pequeño problema de paréntesis. Ay, perdonad, es que no es función así, que es async function, perdón. Vale. Eso sí, ¿eh? async function. Vale, ahora sí. Vale. después la promesa, lo mismo, y al final, ahí lo tengo el resultado. Es decir, cuando pasa el tiempo, al final obtengo el resultado. Eh, recordemos que esto solo funciona porque he puesto la wait. Si yo quito la wait... El resultado es la promesa. Lo vemos aquí. Es decir, automáticamente se ejecuta este código, se ejecuta el programa y esto se ejecuta. Vemos que se ejecuta incluso antes de... Veis, el, aquí está la clave, ¿no? El texto este de después de la promesa que está aquí abajo. Esto aparece antes. Porque esto es inmediato, esto es síncrono. ¿De acuerdo? Es decir, si yo muestro por pantalla el resultado, el resultado es esta asignación. Esto es inmediato. Pero crear temporizador recordemos que devuelve una promesa, con lo cual lo que muestro por pantalla efectivamente es un objeto de tipo, promise, de tipo promesa. Mientras que si yo pongo aquí la magia de la wait, lo que estoy haciendo es esperar. Ahí lo tenemos. Después de la promesa aparece primero y luego la resolución de la promesa. Es decir, la wait lo que me hace es, no me devuelve la promesa. Recordemos que esto es lo que estaba devolviendo esa función. Sino que me devuelve el resultado del, de la, eh, del resolve del, de la resolución de la promesa, ¿no? De, entonces sería este último resultado en, en última instancia. Entonces, para eso funciona el, el await. Entonces, esto es muy práctico porque imaginaos que yo ahora mismo todavía sería más fácil crear dos temporizadores. Es decir, yo creo un temporizador y luego creo un segundo, lo muestro por pantalla, perdón, y luego creo un segundo temporizador. Resultado 2, y con otro tiempo, por ejemplo, de 4 segundos, uy, tanto no, de acuerdo, lo tendríamos ahí, hola, 1, 2, bueno, no sé qué ha pasado, vale, es que, que lo he ejecutado varias veces, vale, después de la promesa, hola a los 2 segundos, y a los 4 segundos tendríamos hola 2, ahí está entonces. Ahora sí que el código se corresponde totalmente con código síncrono. Es decir, la ventaja de await es que yo garantizo que esto se ejecuta después de esto otro. Siempre que estas funciones sean, eh, en, devuelvan promesas. ¿eh? También funciona la await si son funciones normales, también funciona, pero bueno, es una tontería ponerlo. ¿no? Entonces, esto tiene sentido sobre todo si estas funciones lo que devuelven son promesas. Uy, perdón. Como esta de aquí, de aquí arriba, que lo que devuelve es una promesa. Entonces espera a que se resuelva la promesa antes de eh, terminar. Bien, eh, la ventaja de esto también es que transforma, digamos, código, eh, la web transforma código asíncrono en código síncrono y, como tal, lo puedo, por ejemplo, imaginaos que quisiera controlar eh, hacer un control de errores, pues puedo utilizar el try-catch. Es decir, yo puedo probar todo esto y si hay algún tipo de error, eh, mostrar el error. Ahí estamos. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Pues que aquí, eh, si la promesa devuelve un error, o sea, se rechaza, automáticamente el await tiene como una especie de eh, lanzar excepción integrado. Es decir, automáticamente se lanza una excepción y se produce el error. Si no estuviera utilizando await, no podría hacer esto. Porque eh, una promesa rechazada como tal no, no generaría ningún error y tendría que capturarlo con el DEN o con el catch, eh, en este caso, como las promesas convencionales. Pero de esta manera, digamos que puedo utilizar la misma sintaxis de código síncrono sí, para código asíncrono con await. Aquí no funcionaría, eh, repito, porque eh, una promesa no resuelta en general no es ningún error. Entonces, por eso se tiene que capturar con un catch. Aparte, digamos que lleva su mecanismo específico. ¿Eh? Aquí arriba sí, porque await ya es consciente de que una promesa rechazada genera un error. ¿Eh? Recordad eso, que await solamente puedo ponerlo await delante de funciones que devuelvan promesas si lo estoy estoy dentro de una función definida como async. Si no, no funciona. Es decir, si yo tengo esto, ¿eh? os va a dar un error de compilación await is only valid in async functions entonces tengo que definir una variable una función como asíncrona para poder utilizar eh, captura con await bien por último eh, ¿por qué tanta historia con el tema de asíncrono y demás? bueno pues sobre todo pues por el tema de las peticiones eh, Ajax o peticiones en segundo en segundo plano ¿no? entonces hay un, unas para hacer solicitudes de red hay un, eh, tenemos la librería Fetch que está integrada a los navegadores, que es lo que nos permite es lanzar peticiones a, a las APIs ¿no? o a, un determinados, eh, bueno, a cualquier sitio web en, en realidad. ¿no? Entonces Fetch ya está hecho de manera síncrona, con lo cual Fetch devuelve una promesa, con lo cual podemos utilizar Fetch eh, eh, con await. ¿no? Entonces imaginaos que quiero hacer una petición a esta API, que esta URL devuelve estos datos. ¿no? Entonces podemos utilizar eh, fetch para ello. ¿no? Entonces, de manera sencilla, podemos coger esto. Vamos a borrar todo esto que tenemos aquí. Vale. Ay, perdón, no, porque es como es asíncrono, necesitamos la función. Correcto. Vale. Vamos a borrar los temporizadores que no me interesan de momento. Vamos a borrar todo esto del try-catch y vamos a tener, tenemos un programa definido, bien, entonces eh, dentro de la función asíncrona sí que podemos utilizar fetch con await, eh, que es la manera digamos más cómoda o también lo podemos utilizar con promesas, eh. entonces bueno eh, podemos hacer una petición a, a esta url por ejemplo, vamos a poner aquí, ponemos esto ahí, Eh, perdón, vale, ahí está. Tendríamos ahí la petición y haríamos una petición ahí. Entonces, eh, bueno, podemos mostrar por pantalla el resultado. Ahí tendríamos. Y así ahora ejecutamos este código. Perdón, voy a hacerlo aquí. Vamos ahora, ahí está. Vemos que lanzamos una petición. Aparece el texto como siempre. Y aquí tenemos la, eh, lo que devuelve fetch. Fetch devuelve un objeto con una serie de campos eh, y uno de ellos es, eh, es de tipo response y uno de ellos es el body. Y el body es el, tiene el contenido de, de, de los datos de, de esa petición. En nuestro caso es un API que devuelve un objeto JSON, en formato JSON, con lo cual tenemos que hacer una pequeña conversión. Entonces Fetch también lleva integrado... Eh, la manera de convertir esos datos a, a JSON para poder procesarlos directamente en JavaScript. Entonces, eh, podemos convertirlo. Aquí tenemos la manera de hacerlo. Entonces, yo puedo hacer una petición a, a Fetch. Perdón, y analizamos la, la vuelta. Y entonces vemos aquí que efectivamente Response llevaba un código que era OK. Vemos que OK es True. Y entonces, si es true, okay, es true, lo que hacemos es obtener el cuerpo en de, de, de formato JSON. Entonces, esto también lo podemos utilizar con el método el, el objeto devuelto, que es el objeto response, lleva un método que se llama JSON y ese, eh, ese método devuelve a su vez una promesa, con lo cual podemos procesarla con await a esperar a que responda. Y entonces aquí tendríamos por fin el resultado. En la variable JSON, esta que tenemos definida aquí tendríamos el resultado. Vamos a ver si es verdad. Recargamos. Y efectivamente, ahí lo tenemos aquí, lo veis, array. Es un, obje un objeto, etcétera, etcétera. Y este array ya lo podríamos procesar. Es decir, imaginaos que queremos mostrar esto por pantalla o el usuario, ¿no? Pues esto al final lo que devuelve es un array. En este caso solamente tiene un elemento. Eh, pues podríamos mostrar JSON, digamos, esta variable. O voy a llamarla datos, para que quede más claro datos eh, apuntaría aquí, ¿no? Entonces, datos de cero es un array que se podría iterar con cualquier método de iteración de array, pero si quiero acceder directamente a esta casilla, pues sería datos de cero punto usuario. Entonces, si yo vuelvo a lanzar esto, vemos que voy a hacerlo otra vez, vemos que se ejecuta la petición y efectivamente aquí aparece, tengo el dato correspondiente a este campo. ¿eh? Entonces vemos que hemos hecho dos cosas, hemos lanzado una petición con fetch, esa petición devuelve un objeto respuesta, que es un objeto complejo con una serie de campos, y entre ellos tiene un campo que se llama ok, que es un campo booleano, que nos indica si todo ha ido bien. Entonces si la respuesta es correcta, obtenemos los datos, pero los datos hay que procesarlos. Entonces response.json nos permite generar una promesa que nos devolverá los datos, con lo cual la podemos esperar con await. Y en última instancia, cuando esa promesa se complete, se generan los datos. Y una vez que tengo los datos, como están en formato JSON, directamente los puedo procesar con JavaScript. En este caso es un array que solo tiene una casilla, me interesa la casilla 0, con lo cual directamente accedo a ella. Y dentro de ese array casilla 0, tengo un objeto cuya propiedad usuario es lo que me interesa sacar. ¿no? Pues pondría eso de ahí. Si por lo que sea la URL no existe... Eh un método que no exista, por ejemplo lo hacemos mal y lanzamos de nuevo la petición, se produce un error. ¿Eh? Bien, pues vemos aquí que ha había un error. Eh, entonces el error pues aparece aquí y eh, lanzamos un error o mostramos error HTTP de tipo eh, pues eso eh, ha, ha habido un error, ¿no? En este caso es un error que no, no procesa porque no devuelve un, un error en sí la petición, sino que como no existe genera un, un código incorrecto, entonces directamente no hay ni response. ¿no? Entonces genera un error un poquito, un poquito más, más raro, ¿no? pero se podría capturar con, con un try catch. ¿no? Entonces lo que os contaba, si yo aquí, en vez de hacer esto, pongo un try catch, el try, pruebo todo esto ¿eh? y aquí ponemos un catch. Y aquí es donde muestro el error. Si en alguno de este código se genera un error, se capturará. ¿no? Vamos a ver si funciona ahora. Bueno, y con esto pues terminaríamos. Espero haberlo dejado meridianamente claro y no haberle dado muchas vueltas a lo mismo, pero bueno, eh, cualquier duda pues por aquí estoy. Un saludo.